pasé de una bici mountain bike vieja como esta a transformarla en una bici de ciudad como esta. Bueno, lo primero de todo, ¿por qué decidí fabricarme este engendro para andar por la ciudad? Pues porque cuando me cogí la bici de carretera, esta, en verano empecé a ir con ella a todas partes a hacer pequeños recados y demás por la ciudad y me di cuenta, pues oye, que por qué no utilizar una bici en vez de utilizar la moto o el coche. Decía que pensé en cogerme una bici pues para transportarme por la ciudad, por lo menos en los meses de verano. Entonces pensé en cogerme una fixie, pero qué pasa, que me han robado ya dos bicis de esto que la dejas atada en algún sitio para hacer algún recado y te la llevan. Entonces no quería gastarme un dinero que luego probablemente me iba a volar por culpa de algún desgraciado que me la robara, o desgraciada, oye. Entonces dije, bueno, voy a mirar alguna bici así baratilla que encuentre, le hago cuatro apaños y ya está. Pero luego pensé, tengo dos bicis viejas en la terraza que no utilizo para absolutamente nada. Y bueno, esto fue lo que me encontré. Llena de óxido, de telarañas. Vamos, que era perfecta para lo que quería. Una bici en la que no me gastara mucho dinero. Yo ya pensando en que me la iban a robar. Y que no llamara mucho la atención precisamente para eso, para que a nadie le entre la tentación de querer llevársela. Y nada, la cogí y me puse manos a la obra. Conforme del todo, pues por esa pedazo potencia de mountain bike que tenía. Me parecía que estropeaba todo lo bien que me había quedado, así que nada, pillé internet, me metí en Amazon como siempre, ya que me descargué el Prime pues había que rentabilizarlo, y me dispuse a comprar la potencia más barata que encontré, una cortita, y encontré una por 10 euritos, encima roja así, un poco cantosa, y me la pillé. Yo tan confiada, sin mirar ni talla ni nada, vamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando te pones a mirar la medida de absolutamente nada? Pues exactamente que no me valía. Le sobraba un buen trozo en lo que es el diámetro del manillar. Y claro, yo que soy una vaga para andar mandándolo otra vez de nuevo para que me envíen otra de otra medida y demás, y que a la vez soy una chapuzas para arreglar cualquier tipo de cosita de estas, pues ¿qué fue lo que hice? Coger cámaras viejas que tengo por ahí, de esto que dices, ya le pondré un parche y le pones una nueva y luego nunca le acabas poniendo el parche, pues de esas cámaras cogí, la enrollé en lo que es el manillar, como podéis ver aquí. Y contra todo pronóstico funcionó. La he probado bajo lluvia, he dejado la bici en la calle con frío y demás, y la verdad que funciona, os lo prometo, aunque no parezca muy fiable, pero no se mueve absolutamente nada. También os digo que esto no hay que hacerlo, obviamente, lo suyo habría sido pedir una potencia nueva, pero yo que soy una cagaprisa, si lo que os digo que me da mucha pereza eso de andar mandándola para que me envíen otra y demás, pues bueno.
hice el apaño. También os digo que estas cosas mejor no hacerlas porque hay un alto porcentaje de que algún día acabe fallando y el tortazo será importante. Algún día de estos que tenga un poquito más de tiempo acabaré cambiándolo, lo prometo. Y nada más, os dejo por aquí el vídeo del resultado final y también os voy a ir poniendo el precio de cada componente que le he puesto nuevo. Espero que os guste. Wanna show you how to win, let me coach ya. I'm just tryna train ya, baby, turn you to my soldier. Tryna help you prosper, I'm a trout prophet. You know they really pop it, they don't really got it. I just wanna see you shop, shop, see you drop. Pull off with the title, top, drop, off the lot. She don't wanna lead the wall, she know the knot, dick. So watch the plot thick, so does Gucci's heart thick.